el video de hoy vamos a comprobar si es posible o no viajar en largos trayectos en una tuk-tuk. Aquí se las presento, esta es la reina, una moto reina, aquí está. 200 centímetros cúbicos, marca Bajaj, estamos en turbo. Si quieren saber por qué estoy así todo vuelto nada, pero bronceado y agitado, es porque estuvimos en un lugar muy bonito. Aquí les dejo el link directo para que vayan, lo miren. Un recorrido muy brutal por el Chocó colombiano. Pues bueno, vamos a ir desde Turbo hasta Medellín. Vamos a ver si nos hacemos entre 10 o 11 horitas, dependiendo de lo que acontezca en el camino. Entonces les iré contando. Nunca he viajado ni siquiera en recorridos cortos como taxi o como a veces lo utilizan. Entonces va a ser una experiencia nueva para mí. Espero podérselas compartir y que la puedan vivir conmigo. Entonces les iré contando cómo va todo este asunto. Al lado y al lado, o sea, la vía de estas máquinas, los ejes. Tienen ejes con un campero, un 4x4 aquí. Los carros están fantásticos, tienen ejes de tracción trasera. Ya no pueden dar para adelante. Los carros todos son adelante. Ya. Todos los carros también jalan las de adelante. Jalan las de atrás. Ah, como la antigua, no decirlo todo. Ya, todos esos son los Subarus. El carro Subaru es 4x4 a toda hora. Es el único que a toda hora, es el único más del mundo, ¿sabes? 4x4 automático. Nunca deja de ser. Mira, pues, vea. Bien. Vamos a aprenderla igual que lo de moto. Si le mira el tablero, es que tiene carga, vea. Sí. Vamos a ver cómo está la batería, ¿vale? Ay, no. Ahí sé que está muy poquitica, vea. Mire, pues, vea. No tiene que estar. Vamos a aprender la de él. Crán. Tienen crán. Son los únicos carros del mundo que tienen crán. Es que, mire, yo tengo esto porque los demás no, ya no usan ninguno. Tenía un carro de lo más. No, eso ya no. Eso pasó en una Toyota Fortuna. No, eso no le monto. Eso es obsoleta para mí. Ese choque es para entrada de gasolina, ¿sí o qué? ¿Para que, no, y para que ya quede aceleradita. Vamos a ver si estoy, vea. Y está listo. Otra vez. Es el único del mundo, Fox, que abra los ojos. No es para regalar la plata, las agencias de carro, mentira. Bueno, esto tiene bastante capacidad. Allá arriba van, aquí van mis latas. Bueno, las que quedaron, la maleta de Fidel, mi parcerito. La maleta de Yoyo, el dueño de la reina. Y le caben eso más cosas. Les voy a mostrar por dentro. Miren qué chimba. Tiene. ¡Ay! ¡Qué pena, Yoyo! Miren el equipazo que tiene esto. Una belleza. Brutal. Bueno, aquí para el camino llevamos queso costeño, de lo más rico y brutal que he comido en esta zona de Colombia, y bocadillo. Entonces, ¿estamos listos? Nos fui. Tiene testigo de tablero como un carro, tiene medio tanque de gasolina y lo muestra, vea. Ay, eso tiene reversa, ¿no? Tiene reserva de moto, vean acá la voltea cuando la piden, vea. Sí. La botella y la otra 60 kilómetros de bastón. Y esto de maná, como una mula, es un remolque que tiene la neutra. Siempre antes de parar, siempre tiene que tirar el carro a un neutro, que no esté en neutro, vea. Ya. Tira acá el bastón. Y una uñita, la jala hacia arriba, y ya. Y listo. El mismo cambio que está en reversa, le pone primero y se abre. Y esto le maneja una Barbie 100, no es chingada y está pasando. Antes de emprender nuestro extenso viaje, fuimos a darle una vuelta a todo el lugar. Estuvimos por la Playa Dulce, que es un lugar muy frecuentado por el turismo aquí en Turbo. Ahí se ve el mar, súper espectacular, aunque yo ya en este punto estaba un poquito harto porque ya llevaba como 15 días en San Pacho y pues bueno, ya no quería más mar, ya quería mi casa y estaba haciendo mucho calor. Entonces aquí un poquito de agüita, despidiéndonos del mar como se debe. Un lugar muy bonito, Turbo, para que vengan a visitarlos. Hay muchos cangrejos azules y la comida es muy rica, muy espectacular. Aquí ya estábamos cogiendo la curva. Aquí va Yoyo, nuestro super capitán, el cual hizo posible todo este viaje. El tuk-tuk es de él. Y pues bueno, aquí ya estábamos cogiendo la curva para poder salir hacia Medellín.
mucho. Luego cogimos ya la carretera como tal. Como pueden ver, es un paisaje muy bonito. Es una zona bananera que está al lado y lado. Todo lo que pueden ver a su alrededor son bananos, y esas bolsitas azules son para protegerlos de los insectos. Aquí vamos a 60 kilómetros por hora, que es más o menos el máximo que puede pistear este tuk-tuk 200 centímetros cúbicos, que por sí tiene mucha fuerza. Aquí ya estábamos pasando por varios lugares, incluyendo Currulao, y lugares en donde se podían ver artesanías o estas hamacas que son brutales. Aquí estábamos estirando un poquito los pies porque si se siente un poco el rigor del asiento, si bien es muy cómodo, no está diseñado para este tipo de viajes, al igual que el espacio para las piernas. Pero el viaje, increíble, se sentía una libertad brutal porque llevamos mucho equipaje, y era muy extraño porque la gente veía que íbamos de viaje largo, pero en un aparato de estos que normalmente no es para este tipo de circunstancias. Pero no le vamos huyendo. Aquí llegamos a apartado. Bueno, vamos a tanquear. Esta moto realmente es muy rendidora, vamos muy cómodos. Eso sí, las sillas son un toquecito pues rigurosas, pero nada pues complicado. Vamos muy bien. Ojalá el copyright no me salte. Vamos a tanquear. Después de varios minutos llegamos a Carepa, un lugar brutal. Yo lo conocí hace muchos años porque es el aeropuerto en donde queda esta zona. Y pues vamos bien, vamos cómodos y vamos muy parchaditos en esta parte del viaje. Entonces aquí ya vamos recorriendo varios kilómetros, ya llevamos varias horas, y aquí era donde íbamos a pagar el primer peaje, pero pues aquí no paga nadie porque ese peaje estaba destruido. El caso es que ya íbamos muy bien. Aquí yo estaba sacando unas tomitas para poder mostrarles cómo íbamos viajando en el tuk-tuk, muy frescos. Yo iba descalzo, es un personaje brutal. Grandes enseñanzas aprendimos. Los policías casi no nos paraban, de hecho no hubo ningún problema con ellos, pasábamos derecho porque pensaban que éramos parte de la zona, porque esos se utilizan como mototaxis. Bueno, parada técnica para ir al baño. Me alejé un poco porque está sonando la música, pero no, brutal. Eso está una experiencia que al final haremos recuento. Bueno, vamos a tomar una foto para que para la miniatura. Están las yesas. Listo, eso es todo. Qué hermosa. Vean, ahí está la reina con una campeona, no le duele nada. Nítida, ¿qué modelo es? 2020, vea. Teterito. Bueno, nos fuimos. Aquí ya íbamos otra vez cogiendo pista, íbamos muy bien, pero como pueden ver al fondo iban muchas nubes, lo cual nos preocupaba. Después una bonita mariposa nos visitó, se parchó ahí un rato con nosotros hasta que ya no la volvimos a ver. Las nubes eran la premonición de que el clima se nos estaba empeorando. Ya de todas maneras estábamos viendo montañas y ustedes saben que por estos tiempos el clima está muy echado a perder. Y obviamente nos cogió un poquito de lluvia, pero pues no hubo necesidad de bajar las cortinas del tuk-tuk porque simplemente con el parabrisas ya podíamos estar guarecidos de la lluvia. Luego llegamos por fin a almorzar, me compré una sopa de costilla y un plato brutal de frijoles con un chicharrón espectacular. Bueno, como pudieron ver, hicimos parada a almorzar, estamos aquí en Mutatá, muy rico. Yo pedí chicharrón gigantesco, como diríamos aquí en Colombia, de 20 patas, muy rico, quedé muy satisfecho con sancochito de res. Entonces, bueno, nos vamos a lavar las manos, entrar al baño y seguimos, que estamos lejos, pero en tuk-tuk. Aquí ya el frío nos empezó a atacar, yo ya estaba tapado, menos mal llevé chaqueta, pero sí se sentía el rigor. Yo cada vez que viajo siempre voy de pantalón y chaqueta si vaya al sitio cálido por este tipo de eventualidades. Es mejor que sobre a que falte la ropa. Y pues bueno, aquí ya estamos con un poquito de clima, de mal clima, y nada, los voy a dejar con las imágenes para que vean ya cómo es nuestro regreso, porque ya llevamos más de 9 horas de viaje.
La Beiba. Vale para Medallo, vale a la nueva para Medellín. Gracias. Gracias. Es un vuelo vegano, pero vamos a intentar. Este río de ni caigo, vea. Cada vez motor, nada, así que ya me da. Bueno, actualizaciones del viaje. Acabamos de parar en Manglar. Yo compré una Pony Malta y una golosa. Los manes fueron a comprarse un tinto. Yo ya no quiero más tinto porque luego me duermo cuando llegue y quiero descansar. Entonces estamos aquí en Manglar y pues bueno, falta siempre un tramo largo. Según el Waze faltan 2 horas y media, pero como vamos más despacio no hemos llegado ni siquiera a Santa Fe de Antioquia, entonces falta siempre un tramo. Está haciendo mucho frío. Yo afortunadamente siempre ando con chaqueta, pero estoy encapuchado y todo, pero sobreviviremos. Ahí la cosa es que venimos de un clima muy cálido a uno muy frío. Y luego por Santa Fe muy cálido. Entonces, vamos a ver. Ya enseguida les seguiré mostrando parte del camino. Después llega la parte del túnel. Aquí ya en esta parte, muchachos, la parte que todos estábamos esperando. Ya vimos a Medellín, nuestra ciudad. Desde acá se ve espectacular ese montón de lucecitas. Y ya realmente las piernas y la espalda estaban castigadísimos. El viaje estuvo muy largo, pero lo logramos. Esto quiere decir que en un tuk-tuk se puede llegar a donde sea. Fueron bastantes kilómetros los cuales recorrimos en este lindo automotor. Y pues nada, vamos a terminar de llegar y ya damos las conclusiones de este viaje. Y pues nada, espero les haya gustado mucho este video, que hayan aprendido que no importa la cilindrada, sean 80, 125, 200, 400 centímetros cúbicos, ustedes pueden viajar desde que haya ganas, desde que haya motivación, y yo creo que ese sentido de aventura que lo hace a uno tomar estas decisiones. Yo perfectamente pude haberme devuelto en bus, cómodo, aire acondicionado, dormidito, pero preferí vivir esta experiencia también para, no solamente para que ustedes lo puedan vivir conmigo, sino para yo también tener los recuerdos de que pude haber viajado en un tutu por más de 10 horas, que me parece increíble. En mi casa eran como, ¿cómo así, Andrés? ¡Qué incomodidad! Pero la verdad fue alta experiencia. Muchas gracias a Yoyo, muchas gracias a Fidel, parcero, la rebuena. Me he pegado varios viajes muy potentes con vos, el de Cisneros, que también se los dejo por aquí, ha sido con él. Entonces nada, gran parcero, gran aventurero, y espero poder hacernos otro viaje así de poderoso a otro lugar, puede ser en las motos. Entonces espero les haya gustado bastante este video. No se les olvide seguirme. Aquí se acaba la serie de Zampacho Chocó. Espero les haya gustado bastante, que hayamos cerrado con broche de oro esta serie, y espérense que próximamente vamos a hacer un viaje a Manizales y se vienen muchas más sorpresas. Entonces nada, muy agradecido y nos vemos en el siguiente video. Chao.